cuento de esta noche se llama Casa Tomada y es de Julio Cortázar. Bueno, sí, el centro de mi vida, no tengo problemas en decirlo. Mi hermana Irene, en primer lugar, hermanita ideal, si las hay. Y la casa. Es de ella de quien quiero hablar, de la casa, de mi hermanita. Claro, éramos hermanos, pero estábamos viviendo juntos en la casa que fue de nuestros bisabuelos, de los abuelos, de nuestros padres. Era una suerte de matrimonio nuestro, pero un matrimonio blanco. Realmente dinero no necesitábamos, todos los meses venía de los campos, venía dinero, el dinero sobraba, aumentaba en lugar de disminuir. Sí, cada vez teníamos más plata. Voy a decir, y espero que no se tome como una ironía, Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Era muy dócil, muy sometida. Muy sometida. Así deben ser las mujeres. Sometimiento engrandece a la mujer. La hace más hermosa. Es de ella de quien quiero hablar. De la casa de mi hermanita. Ella tejía constantemente, Irene, Irenita. Las mujeres cuando tejen, una de las agujas le marca el pecho. Yo me pasaba las horas mirándole, quiero decir, mirándola a ella tejer. Una experta tejiendo. La casa, sí, cómo no. Contaba de dos partes, una chiquita que es donde vivíamos Irene y yo. Atravesabas la cancel, un pequeño hall, el dormitorio de ella a la derecha, que siempre estaba con la puerta abierta, por si nos queríamos comunicar. Yo la miraba tejer con su camisoncito puesto. Mi cuarto del otro lado, separado. La cocina, el baño. Luego venía una gran puerta de roble que separaba de la parte mayor. Había un gran hall lleno de gobelinos, tres cuartos inmensos, deshabitados, por supuesto. En esa casa podían vivir fácilmente 8 personas sin molestar. Y la biblioteca, donde estaba toda mi literatura francesa. Ningún hombre es verdaderamente culto si no habla francés. Por otra parte, los únicos libros que merecen la pena de leerse son los que están escritos en francés. Así. Con Irene lo conversamos y ella reconoció, pensaba lo mismo que yo, que fue la casa la que no nos dejó casarnos. La casa de los bisabuelos. Irene rechazó sin mayor motivo a 2 candidatos. A mí se me murió María Eugenia. Y llegamos a los 40, los dos. Ella tejía constantemente, Irene, Irenita. Yo siempre he creído que tan solo un hermano es digno de una hermana. Y tan solo una hermana es digna de un hermano. Creo que a esto Irene lo comprendía. Nunca lo hablamos. Es tan terrible y tan trivial lo que voy a contar. Eran las 8 de la noche, de un día, de una noche cualquiera. Irenita estaba como siempre tejiendo y me fui a la cocina a preparar una pavita para que tomásemos juntos mate. Y la puerta de roble que daba al otro lugar, al más grande, estaba entreabierta. Y se escuchó, 8 de la noche, ¿eh? Me largué contra la puerta de roble, ¡pum! La cerré de golpe. Menos mal que las llaves estaban de este lado.
cerré con llave y para mayor seguridad me puse el gran pasador de hierro. Preparé los mates. Permiso, Irene, ¿puedo pasar? Sí, por supuesto, pasar. Me senté en el borde de la cama, le serví un matecito y le dije, Irene, ¿qué tesoro? Tomaron la otra parte de la casa. ¿En serio? Ah, me temo que sí. Entonces vamos a tener que vivir de este lado, ¿no? Sí. Yo lo lamento por mis libros de literatura francesa que quedaron todos en la biblioteca. Oh, y yo, dijo Irene, voy a extrañar mis pantuflas tan abrigaditas para el invierno. Sí. Hay que hacer ciertos sacrificios cuando toman lugares. Bien. Al principio, por ejemplo, nos ocurría que abríamos un placar y yo le decía a Irene, no está aquí. Está allá. Oh. Bueno, no. Nos sentíamos desolados. Pero tuvo sus ventajas. Aunque nos levantásemos tardísimo, estilo 9:30, a las 11 ya estábamos de brazos cruzados. Ya habíamos limpiado todo. Irene terminó por ponerse contenta porque eso le dejaba más tiempo para tejer. Es de ella, ¿de quién quiero hablar? De la casa, ella. Mi hermanita. Bueno, me siento hasta trivial por lo que voy a contar ahora. Una noche, creo que hasta era la misma hora, yo tuve sed, fui a la cocina, preparé un gran vaso de agua, me iba, cuando, no del otro lado, acá, en el baño, se me cayó el vaso de agua al piso, se me hizo trizas. Irenita estaba tejiendo como siempre. La agarré. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aterrada, pobrecita. Te venís conmigo, Irene. Me la llevé a viva fuerza. Nada más que las llaves tenía. Ah, afuera. Una vez afuera, cerré la cancela. Y le dije, tomaron este lado. ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé, mi vida. No lo sé. ¿Vos pudiste traerla? No, si estaba en la cama, acostadita. Mirá, incluso los ovillos quedaron del otro lado. El tejido no me sirve, lo tiró al piso. El hilo de la lana pasaba por debajo de la puerta cancel. Antes de irnos, sentí lástima. Me dio lástima, entonces cerré bien con llave la puerta cancel y tiré la llave a la alcantarilla. Claro, porque me dio lástima. Pensé, algún pobre diablo que se le ocurriera robar, ¿viste? Pobre infeliz. A esta hora y con la casa tomada. Casa tomada, Julio Cortázar. Thank you.